Es un Isabel Blanco, docente de inglés, plástica y robótica, no CEI plurilingüe Ventusei, de la provincia de Ourense. En el programa de introducción a robótica de educación primaria, trabajamos a robótica como una materia, pero además de trabajarlo como una materia, introducimos otras áreas del currículo. Trabajamos con Robot en Bot, que son los kits de la consellería, y aproveitamos los proyectos que se realizan en otros cursos del centro para crear nuevas ideas y nuevas configuraciones del robot. Un dos proyectos que hicimos fue transformar o embot en un vagalume, aproveitando o sensor de luz y aproveitando a configuración del propio robot, pues utilizando una botella de plástico a bola de por spam, convertimos y hicimos un vagalume, de tal manera que cuando no había luz, pues se encendían las luces y cuando el nivel de luminosidad aumentaba, apagábanse las luces. Y todo tema de cooperación, comunicación, porque tienen que comunicarse entre ellos para ver cómo poder solventar ese problema, qué es lo que van a hacer, cómo fixete ti, cómo fixo teu compañero. Y la verdad es que un montón de cosas que se trabajan, además de las materias curriculares que pueden estar integradas ahí en la robótica, pues hay un montón de cosas que se trabajan y que están ahí presentes y que la mayoría de los docentes no somos capaces de darnos cuenta que se trabajan en la robótica. Yeah.